10:40 en toda la República Argentina. Y el gobierno del Frente de Todos la está pasando mal, está atravesando por un momento bastante, bastante complicado y tiene que lidiar con una oposición política totalmente irresponsable que especula, esta oposición de mierda que hay en el país, especula electoralmente. Y voy a hablar sobre lo que sucedió esta semana con la ley de etiquetado frontal, donde la oposición especuló en dar quórum o no dar quórum, y se cagó literalmente en vos, que me estás escuchando, y se cagó en la salud pública, y se cagó en todas aquellas personas que padecen alguna enfermedad por la mala alimentación. Caso concreto, aquellas personas que sufren la obesidad. Entonces es muy difícil para el Frente de Todos no lograr quórum. Y es muy difícil para el electorado del Frente de Todos ver la pasividad de quien conduce los destinos de la patria, como es Alberto Fernández, que, teniendo en cuenta que este proyecto de ley era 100% salud pública, no saca un decreto de necesidad y urgencia. Lo hablábamos recién en el pase. ¿Qué le pasará por la cabeza a Alberto Fernández? Es lo que me pregunto y se preguntarán muchos y muchas. ¿Qué le pasará por la cabeza a Alberto Fernández, que acaba de salir de la pandemia con 115.000 muertos, que acaba de darse un golpe en la trompa tremendo el 12 de septiembre, perdiendo las elecciones PASO, y tirando manotazos de ahogados de cara a lo que va a ser el 14 de noviembre? ¿Y por qué manotazos de ahogado? Y porque todo lo que están haciendo ahora lo podrían haber hecho antes y no lo hicieron. Y ahí también el Frente de Todos copia en algún sentido la oposición, porque especuló. Porque ahora vos crees que la gente come vidrio. No come vidrio. Entonces, si yo me doy cuenta que la oposición especula en la Cámara de Diputados, la gente se da cuenta que el gobierno especula y sabe que estas medidas son electorales. Tenemos que mejorar la performance de lo que fue el 12 de septiembre para tratar de sacar más votos el 14 de noviembre. ¿Le alcanza? No le alcanza. Capaz que mejore un poquitito, pero no le alcanza, más con las cosas que hay que escuchar de algunos que tienen responsabilidad institucional o que están sentados en una banca. Eso después lo vamos a estar hablando. Pasaron cosas buenas esta semana, no todo fue malo. Por ejemplo, que se cayó luego de 6 años lo que fue el comienzo del lawfare en la República Argentina. Nisman. Todos somos Nisman, mamita querida. Y ahí fueron a la marcha de los paraguas. Y los personajes que había, ¿sabés quién estaba ahí? Estaba Sergio Tomás Massa, por ejemplo. Y Alberto Fernández, el actual presidente, hablando sobre que a Nisman lo habían matado. Poniendo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena. Y ahí apareció la asesina. Porque supuestamente Cristina había matado o había enviado a matar a Nisman. Y llegó Macri a presidente. Estos asesinos, asesinos en letra mayúscula, que no le dieron la posibilidad al ex canciller Héctor Timerman de poder viajar a los Estados Unidos de Norteamérica para hacerse tratar el cáncer. El Poder Judicial con el pistolero Bonadío,
que ahora nos debe estar escuchando desde el infierno, espero. Si hay una justicia divina, espero que el pistolero esté bien abajo, bien abajo. En connivencia con un sector de dirigentes políticos. Se llevaron puesto la vida de Héctor Timerman. Asesinos son estos personajes nefastos y macabros que horas antes de que Nisman se pegue un corchazo, porque sabía Nisman que la denuncia era un mamarracho jurídico, lo llamaron por teléfono, lo hostigaron para que se presente de todas formas en la Cámara de Diputados. Y ahí te la puedo nombrar a Laura Alonso, a Patricia Bullrich, entre otros. Memorándum de entendimiento con Irán. Todos sobreseídos. ¿Y ahora qué van a decir? Me encantaría escuchar por lo menos un pedido de disculpas. Pero no, no te piden disculpas estos caraduras. ¿Sabes lo que hacen? Utilizan las redes sociales, como hizo Negri, como hizo Wolf, como hizo el impresentable de Fernando Iglesias, hablando sobre que la justicia ahora es kirchnerista. No tienen vergüenza, muchachos. Los jueces que iban a jugar al pádel o al tenis a la quinta presidencial de Olivos con Macri eran Hornos y Borinsky. No era ni Rafecas, ni este juez que tildaban de kirchnerista o Yarvide, no. Eran Hornos y Borinsky, los amigos de Mauricio. ¿No van a salir a pedir disculpas? A la gente que escupe odio cuando habla y que iban a esas marchas, a la de los paraguas o a las marchas por el fiscal Nisman. Fiscal Nisman, que está denunciado por lavado de dinero. Un fiscal Nisman que sabemos que lo que menos hizo fue investigar el atentado a la AMIA para irse de joda a México con sus mujeres, con sus trabajadoras sexuales. Lo sabemos. Alguien lo tiene que decir. Los juristas más destacados de Latinoamérica, no de la República Argentina, de Latinoamérica, cuando leyeron la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández, se rieron y dijeron: es verdad. ¿Sabés lo que era? ¿Sabés lo que presentaba Nisman como prueba? Recortes de diarios. Si vos decís, ¿en serio? ¿En serio? Entonces todo cae. Todo cae. Cae en la causa de los hoteles, cae el memorándum de entendimiento, cae la ruta del dinero K, cae la fotocopia de la fotocopia de un supuesto cuaderno. Todo cae. Todo cae. Es muy difícil para este comunicador ver con la impunidad que se maneja el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Uno que está atravesando alguna situación judicial complicada y ve cómo se maneja Macri, que lo llaman a indagatoria y el tipo no se presenta, y se te caga de risa, y uno siempre tiene que estar a derecho, decís, qué triste, qué triste tener este poder judicial, qué triste. ¿Por qué algunos debemos pagar lo que hemos hecho poniendo en riesgo nuestra libertad, y otros con todo el daño que han hecho no vienen a dar explicaciones? Qué triste que es
este Poder Judicial. La verdad, asombroso. Cuando Cristina, cuando Zanini, cuando el Cuervo Larroque, cuando Luis de Lía, cuando Amado Vudú, cuando Fernando Esteche, muchísimos compañeros y compañeras tuvieron que estar y ponerse a derecho, lo hicieron. Fueron todas y cada una de las veces que la justicia los llamó, se presentaron, no se escondieron. Y tenemos a Pepín Simón, fugado a Uruguay. Pedido de captura internacional. Ahí está el tipo, en Uruguay. Llamado a declaración indagatoria a Mauricio Macri por espionaje a los familiares de los 44 héroes de Lara San Juan. Ah, el tipo supuestamente dando clases de no sé qué en los Estados Unidos. Mirá vos, mirá vos. Este comunicador por 4 mensajes de texto a un paso de perder la libertad. ¿A vos te parece? Es el mundo del revés, sí. Es el mundo del revés. Es una locura. Como también es una locura y indignante, muy indignante, escuchar a compañeros, como lo veníamos diciendo el sábado pasado, que te piden un esfuerzo, que tenés que ir rancho por rancho, mirá vos, rancho por rancho, a militar porque hay que recuperar votos, rancho por rancho. Y vos decís, ah, y encima te dicen, dejen los celulares y dejen las redes. Le queremos contar a ese querido compañero que es por ahí, que es por ahí, que siempre fue por ahí, que no hace falta que en un discurso frente a 45.000 compañeros y compañeras nos diga por dónde es la militancia, por dónde es que hay que ir a militar. Nosotros lo sabemos, lo tenemos claro, lo hicimos, lo hacemos, aunque muchos hoy estemos descreídos. Entonces yo se lo voy a pedir encarecidamente. El sábado pasado también hablé de él. Muchos se ofendieron. Y bueno, el que se ofende tiene dos problemas. Pero yo te quiero decir, Máximo, para un poquito. Para, Máximo. Para un poquito. Para un poquito porque si te tendría que poner un apodo a vos, Máximo, sería el tira compañeros. O el olvida compañeros. Porque hablas con una liviandad del compañero, de la compañera, y andás con seguridad, y cuando los compañeros o compañeras te piden una foto, te haces el Elton John. Entonces, dale, Máximo. El cinismo, déjalo para otro momento, ¿viste? ¿Qué sé yo? No es por ahí, Máximo. No es por ahí. Y no es por ahí porque no pones en agenda el tema de los precios en los alimentos, Máximo. Y no hablás, se ve, con el presidente sobre esta problemática que hay en el país. Los precios siguen aumentando. No lo pones en agenda, Máximo, que estaría bueno que lo hables también en los discursos. Los jubilados, estaría bueno, Máximo, que también lo pongas en agenda, lo hables con el presidente y lo digas en el discurso. Y que no solamente queden en palabras, porque yo te lo dije el sábado pasado, mejor que decir es hacer. Mejor que decir es hacer. Y estaría bueno también, Máximo, que le sugieras al presidente que este proyecto de ley, que puede llegar a perder estado parlamentario, es
escriba, redacte un decreto de necesidad y urgencia y la haga ley, ¿no? Estaría bueno. Y dejan de vender humo para la tribuna. Estaría bueno. Porque las herramientas constitucionales están. Insisto, las herramientas constitucionales están. Pero cuando elegís transitar, Máximo, querido Kirchner, cuando elegís transitar por la ancha avenida del medio, y estamos en un problema. Estamos en un gravísimo problema, porque es la avenida que transitó toda su vida Sergio Tomás Massa. Nadie dice nada tampoco de lo que están planteando desde la oposición, ¿eh? Nadie dice nada sobre que quieren sacar la indemnización, sobre que ese es el caballito de batalla, ahora parece. Y este síndrome de Estocolmo que ha caído mucha gente de estas, en esta sociedad. Che, me están planteando sacarme la indemnización. Te voto. Vos decís, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y se rasgan las vestiduras, hablando, los nuestros por lo menos, del daño que hacen los grandes medios de comunicación y no te ponen tampoco, ¡hey, Máximo!, en agenda una ley de medios. Y entonces, muchachos, es muy difícil, es muy difícil. Uno a veces no quiere criticar a los compañeros, al gobierno, o no quiere marcar algunas cuestiones, pero hay que hacerlo. Yo por lo menos tengo la necesidad de hacerlo. Así como tuve la necesidad y lo hice cuando arrancó Macri con su gobierno, ya tengo la necesidad de hacerlo con nuestro gobierno. Porque yo me siento parte, claro que me siento parte. Si hemos militado y hemos puesto un grano de arena para que este que está conduciendo, este señor que está conduciendo los destinos de los argentinos y argentinas, llegue a ser presidente. Este señor que está sentado en el sillón de Rivadavia se ofende ahora cuando alguien lo critica o no le gusta, pero fue él el que nos dijo a nosotros: si me desvío del camino, salgan a la calle y háganmelo saber. Bueno, presidente, el 17 de octubre, tenga la certeza, Alberto Fernández, la certeza, que el domingo 17 de octubre, la sociedad y gran parte de ese 48% que lo hizo presidente, le va a ir a exigir que encauce el rumbo, porque por este en el que vamos ahora, querido Alberto, vuelve la derecha. Esto es, quien quiera oír, que oiga.